En un mundo donde la tecnología y la conectividad lo son todo, ¿qué sucedería cuando todo esto desapareciera de repente? Esta película está basada en la popular novela de Roman Alan, que explora el miedo, la incertidumbre y la complejidad de las relaciones humanas en tiempos de crisis. Dirigida por Sam Esmail, esta película nos lleva a una casa de vacaciones aislada, donde dos familias desconocidas entre sí se ven forzadas a convivir cuando una misteriosa catástrofe los deja incomunicados y vulnerables. A medida que la situación se vuelve más incierta, los personajes comienzan a desconfiar unos de otros, lo que aumenta la tensión y el conflicto. Dejar el mundo atrás aborda diversos temas de guerra, política, ignorancia y vulnerabilidad que nos lleva a cuestionarnos cómo reaccionaremos cuando todo lo que tenemos seguro se derrumbe. Te invito a que en compañía del doctor Alberto Abad Suárez Ávila y Diego Guerrero, analicemos esta interesante película muy al estilo de Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva mucho a la reflexión, una película que habla sobre ataques cibernéticos, un futuro distópico incluso, pero cosas que al final también nos llevan a reflexionar que vamos dirigidos o pudiéramos dirigirnos hacia allá, y quizá no para espantarnos, sino realmente para estar preparados a un mundo que no sabemos qué es lo que viene, pero que también esta realidad podría superar a la ficción. Y me refiero a la película Dejar el Mundo Atrás, que además la pueden ver a través de una plataforma digital, que en la cual pueden ingresar, y vale la pena mucho que la vean, sobre todo por quiénes la están produciendo, que eso vamos a platicar, y los temas que aborde. Y para ello me acompaña el doctor Alberto Abad Suárez Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Querido Alberto, qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Ya nos hacía falta platicar sobre estos temas y sobre todo relacionarlo con un punto clave que es la sociología, que es un tema, la sociología jurídica, tema particular en el cual tú has trabajado los últimos años y toda tu vida, más bien. Muchas gracias, Diego. Un gustazo estar aquí contigo. Siempre es un placer conversar de estos temas contigo, y ahora, bueno, vamos a poderlo hacer no solamente entre nosotros, sino con tu auditorio. ¿Por qué elegiste esta película y cuáles fueron los puntos que llamaron tu atención, Alberto? Mira, Diego, hablando de cultura, pues tenemos un amplio bagaje, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura popular, cuando hablamos de este tipo de productos que llegan a las masas, que es consumido por nuestras generaciones contemporáneas, pues creo que el cine, y especialmente el cine que se produce en estas plataformas, está marcando una pauta muy relevante. Entonces, esta película me llama la atención porque para mí, y esto claro, no como un experto crítico de cine, pero sí como una persona que consume esto y que observa los patrones de consumo, me parece que es una de esas películas que marca nuevos momentos dentro de la producción cinematográfica y que va a tener mucho que ver con lo que estudiamos nosotros los sociólogos, tú que también eres sociólogo del derecho, estos procesos contemporáneos que nos muestran cuáles son esas nuevas realidades sociales y cuáles son, ya hablando de sociología del derecho, cuáles son las intervenciones que va teniendo el derecho dentro de estas realidades. Y de entrada podemos decir en esta película que si vemos la fenomenología que muestra y pensamos qué podría ser el derecho en este aspecto, pues nos va a traer muchísimas, muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, la razón principal de escoger esta película es justo eso, ¿no? O sea, retar un poquito nuestro entendimiento desde la sociología del derecho de los fenómenos contemporáneos más complejos. La película nos va a mostrar la posibilidad de que estemos ante una guerra, ante un conflicto, pero un conflicto que va a tener características distintas a los conflictos anteriores que conocemos. Pero también nos muestra el tipo de relaciones genéricas que se están dando en el mundo, el tipo de relaciones raciales, el tipo de relaciones al interior de la familia, que todos estos son los temas que nos preocupan en sociología del derecho, claro, ¿no? Es a lo que nos dedicamos todos los días. Pero claro, con esta visión de un futuro próximo distópico, en donde lo que hacemos es empezar a imaginar qué puede hacer el derecho ante estas situaciones. Tú recordarás que existe esta larguísima discusión de qué es primero, la realidad o el derecho. Claro. ¿No? Y cuando nos enfrentamos a estos fenómenos contemporáneos que nos muestran la complejidad, yo creo que nuestra respuesta tiene que ser muy firme. Claro.
que es la realidad, ¿no? Sí, porque referente a esta realidad, la regulación que debe existir en un mundo que va cambiando permanentemente, constantemente, y donde se juegan varios elementos que quizá algunos años no imaginábamos, como el tema de la inteligencia artificial, como el tema de las comunicaciones. O sea, ¿qué pasaría? De pronto surge que ya no pueden tener comunicación a través de sus celulares. Claro. Y a mí mi hijo luego me pregunta, papá, ¿y cómo le hacías cuando no había celular para comunicarte, para hacerlo? Y se vive esa realidad. O cómo nos enfrentamos a esta cuestión de la dependencia que tenemos en torno a las tecnologías en un mundo distinto, ¿no? Claro. Y a ver, vamos a dar una breve introducción sin muchos spoilers para la gente, ¿no? Pero la película trata de una familia en donde el liderazgo de la familia lo lleva la mamá, sí, ¿no? Y que la mamá decide una mañana que se van de vacaciones y ella lo dice porque odia a la gente, ¿no? Entonces dice, yo odio a la gente, así que vámonos, ya no aguanto más. Y escoge un lugar a través de una plataforma que en su publicidad dice justamente el nombre de la película, Dejar el Mundo Atrás, ¿no? Leave the World Behind. Y la mamá lo escoge porque verdaderamente quiere aislarse. Tú ves al inicio de la película, es la mamá, el papá, el hijo, la hija, el hijo adolescente, la hija preadolescente, que cada quien va en su mundo, ¿no? Sí. El papá va manejando, oyendo el radio, la mamá va en su teléfono, el hijo va también en su teléfono y la hija va viendo una serie de televisión en el iPad. Entonces tú ves cómo la película inicia así y te muestra un panorama muy claro de lo que el director quiere enseñarte, que es, bueno, ellos están hartos de ese mundo, odian a la gente, se van a otro lado, pero se están llevando todo esto. Claro. En cuanto llegan a este lugar, comienza a mostrarse las fallas. Ya no se puede ver la televisión, están ellos recostados en la playa y acontece un accidente, un barco llega a la playa y parece que navega sin rumbo, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver cómo se da este verdaderamente dejar el mundo atrás, ¿no? O sea, cómo poco a poco esa conexión que tienen con su mundo completamente digital se va perdiendo, pero empieza a aparecer una nueva conexión familiar, claro, ¿no? Mientras más van perdiendo esta conexión con los aparatos, más se va dando una conexión entre ellos. En la noche, después de que pasa lo del barco, que ellos se dan cuenta que no están sirviendo tampoco ninguno de los medios de comunicación tradicional, en la noche, como buena película de misterio, un extraño toca la puerta. Un extraño toca la puerta, es un señor muy bien arreglado, afroamericano, que va con su hija y que les pide, por favor, si puede pasar ahí la noche, porque vienen de la ciudad, están muy cerca de Nueva York, ellos vienen de la ciudad, hay un gran apagón y no tienen lugar donde quedar. Dónde quedarse. Y en la película, pues lo primero que te aparece como gran misterio es quiénes son estas personas, ¿no? Y ahí entonces vamos a ver el choque racial, ¿no? Si hay un rechazo implícito a la raza de estas personas, que aunque aparecen perfectamente vestidas, claro, en un automóvil de lujo, reclaman ser los dueños de la casa y les piden de la manera más educada, aún así hay esta distancia. Entonces, en este contexto, ya no vamos a hacer muchos más spoilers para que vean la película, pero en este contexto empezamos a ver pues lo que nos trata de mostrar el director, ¿no? La fractura que se da en las relaciones dentro de la familia, después de esa fractura que está en las relaciones dentro de la familia, sobre todo por cuestiones tecnológicas, pasamos a ver la fractura ya en un contexto más amplio entre la condición racial, ¿no? Sí, donde creo hay que una... toman esa, manejan muy bien a los personajes para visibilizarlo, ¿no? O sea, los personajes muy bien construidos. Más adelante también vamos a ver la fractura generacional, ¿no? O sea, vamos a ver que la mamá de la familia tiene una personalidad muy fuerte, es la líder, es la que toma las decisiones dentro de la familia. Pero vamos a ver que también la persona que llega, el dueño de la casa que llega con su hija, vamos a ver que también la hija tiene una personalidad muy fuerte. Cuando está en la alberca, ¿no? Incluso en esta plática, en esta conversación se ve esas personalidades. Y que tiene esa actitud, ¿no? Si la mamá en un momento dice que ella odia a las personas, la hija también nos da a entender, ¿no? Y claro, lo que va a hacer el autor es jugar con muchas de estas discusiones actuales respecto a, pues, qué tanto cierto tipo de discursos pues han generado algunas fracturas en la sociedad, ¿no? Bueno, habla sobre dejar el mundo atrás, que además nos lleva a imaginar pues algo que parecería muy ajeno a la realidad, pero atravesamos una pandemia que nos cambió el rumbo de la vida. Y también nos lleva también a pensar o a reflexionar cuál es el papel del celular,
de las redes sociales, de las tecnologías. Toda esta parte se vuelve muy, muy interesante, ¿no, Alberto? Sí, claro. O sea, lo que nos hace reflexionar es qué tanto somos consumidores racionales, ¿no? Uh-huh. O sea, porque al final la película no tiene una visión sobre esto, ¿no? Lo único que te va a mostrar es qué tanto hay una dependencia hacia estos medios. Por ejemplo, una de las cosas más relevantes es el personaje de la niña. Uh-huh. La niña, frente a todo lo que está pasando alrededor, a ella lo que verdaderamente le angustia es que no puede ver el último capítulo de la serie. Uh-huh. Y entonces, cuando no puede ver el último capítulo de la serie, la niña siente verdadera angustia. Incluso al día siguiente va, levanta a sus papás, le dice, es que no puedo verlo. Va con el hermano y le dice, oye, es que yo quiero saber cómo termina. Una verdadera angustia frente a no poder ver el final de el último capítulo de una serie, cuando el mundo parece que verdaderamente se está cayendo. Sí, el manejo de la frustración. Y la niña, ¿no? La más pequeñita, la que ha estado más expuesta al consumo de estos medios, pues aparece ya como un personaje verdaderamente irracional. Incluso una de las últimas escenas tiene que ver con el confort que encuentra la niña a haber resuelto esa parte, ¿no? Y claro, eso nos habla mucho de generacionalmente, pues las generaciones más pequeñas que se encuentran más expuestas, pues eso ya es su mundo. Claro. O sea, la niña, la serie, los personajes de la serie ya son sus amigos. Y ¿no? Qué bueno que retomas esta parte. Yo hace unas semanas platicaba con algunos papás de mi hijo y cómo este aparatito que se nos vuelve fácil para darle a un niño, para controlarlo en la mesa, al final es una bola de nieve, yo les decía, porque el día de mañana ya no lo vas a poder, o sea, el aparato va a empezar a controlarlo de tal suerte que vas a volverse dependiente. Entonces al niño le quitan el celular, que es como para tenerlo tranquilo en la mesa, pero el día de mañana lo vas a perder justo por esa ansiedad y muchos factores psicológicos que desde la sociología y la antropología incluso tendríamos que ver de cómo se van desarrollando. Vas a tener que ir un corte, mi querido Alberto, pero no se vayan, regresamos a hablar de esta interesante película aquí en Cultura del Derecho con el doctor Alberto Abad. Si bien el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación son un derecho fundamental reconocido en la Constitución, las niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos a la violencia en Internet, la cual puede tener consecuencias graves en su desarrollo, salud mental e integridad personal. Por ello, utiliza la tecnología a su favor, configura controles parentales y filtros de búsqueda segura, promueve y vigila una buena conducta en Internet, pasa tiempo con ellos cuando navegan para conocer sus hábitos en línea, mantén una comunicación abierta y de confianza y observa sus reacciones y conductas para identificar cambios relevantes o significativos. Si tienes sospechas de una situación de violencia contra niños, niñas o adolescentes o eres víctima de un caso, llama a 911 o a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y si necesitas apoyo o tienes dudas, llama a Locatel, donde cuentan con personal especializado para ayudarte. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película, Dejar el Mundo Atrás, una película que nos lleva a diversas alternativas de entender un mundo distópico al que vamos, una realidad a la que nos enfrentamos relacionada con las tecnologías, cómo nos comportamos los seres humanos y cómo los cambios desde una perspectiva sociológica los vamos imaginando, que se vuelven una realidad del mundo que día a día, si vamos viendo elemento por elemento, no estamos tan alejados de este escenario que nos presentan frente a la realidad. Y hay un punto que hemos dejado al lado y que creo que puede tener un mensaje importante de qué nos quieren transmitir, qué quieren decirnos con esta película, porque quienes lo producen son la pareja Obama. Obama es la familia Barack Obama, de Barack Obama está involucrada, Michelle y Barack están involucradas en la producción, y parecería algo que es muy alejado cualquier cosa que podemos ver, pero
Puede tener un mensaje, ¿no, Alberto? Sí, a ver, ellos son productores, ¿no? Ellos son productores ejecutivos junto con Julia Roberts y, uh-huh, y más gente que participa de la película. Y ha generado mucho ruido esto, ¿no? Uh-huh. O sea, ha generado mucho ruido porque, pues porque desde quien dice hay aquí temas conspirativos y uh-huh, lo que Obama nos quiere mostrar es un adelanto de lo que puede ser la realidad y cómo prevenirnos. Hay que recordar, por ejemplo, que en tema de inteligencia artificial, pues los grandes directivos del mundo cibernético te han dicho pues que hay que irnos más lento, ¿no? Sí. Entonces puede ser desde por ahí, pero todo mundo ha interpretado un mensaje, ¿no? Uh-huh. Yo también tengo mi interpretación. O sea, yo creo que la participación es porque la película es una crítica muy aguda a la sociedad norteamericana actual, ¿no? Tanto de los temas, uh-huh, tecnológicos como de las relaciones familiares, relaciones raciales, relaciones de género. Y creo que en ese sentido, los Obama han sido una pareja, pues que en su momento no solamente dirigió la administración en los Estados Unidos, sino en su momento también ha sido un personaje muy relevante del cambio social, ¿no? Hay que recordar que recibió el premio Nobel, uh-huh, que en su momento, como primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, fue un símbolo importante. Entonces, a mí me parece que va mucho por ahí, ¿no? Si recordamos el cine hollywoodense de los años 80, 90, pues también tenemos escenarios catastróficos. Pero ¿qué pasa en esos lugares, no? Pues, uh-huh, está el papá, que el papá hace todo, salva a la familia, ¿no? Las mujeres tienen un rol pasivo. El papá pues siempre va a tener ciertas características de su genotipo. Claro. Y ahora vemos una película diferente, ¿no? O sea, ahora vemos una película en donde los roles femeninos son muy fuertes, uh-huh, donde los roles masculinos dejan mucho que desear en este liderazgo, con excepción del personaje afroamericano. Claro. El personaje afroamericano sí tiene un rol muy fuerte, pero va a sufrir también una discriminación pasiva, uh-huh, de parte de la familia blanca que ocupa su casa ese fin de semana. Entonces yo creo que la intervención de la familia Obama es mostrar este Estados Unidos distinto, uh-huh, al que existía quizá cuando ellos llegaron, ¿no? Y después mostrar lo complejo, lo difícil que están siendo las relaciones hoy en los Estados Unidos, que es una de las sociedades que tiene mayores problemas de polarización, de desigualdad, y en donde no han encontrado una solución, ¿no? Entonces me parece que los Obama les interesa participar en esto para mostrar muy bien el problema, y la película tiene la virtud de que no te muestra mucho hacia dónde van. Uno de los personajes más interesantes es el que hace Kevin Bacon, que es un vecino que se prepara para un momento catastrófico y que al final, cuando verdaderamente llega la catástrofe, es el que está preparado. Sí. Y curiosamente es como el personaje más americano, ¿no? Uh-huh. Tiene su gorra de los Vaqueros de Dallas. Está en Nueva York. Sí, sí. Tiene su gorra de los Vaqueros de Dallas. Se viste como una persona de campo, pero es el que está preparado y es el que al final ayudará a resolver algunos de los problemas, ¿no? Que es también como resiliencia, ¿no? Sí, exacto, sí, exacto. Que es también como un llamado a tampoco se olviden de la América tradicional, de la América que ha crecido, que hizo grande en su momento al país, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que es una apuesta a mostrar cómo es el país, a mostrar que si el nivel de conflictividad incrementa, ¿cuáles podrían ser las respuestas? Sin inclinarte mucho hacia una visión y evitando, por supuesto, el heroísmo tradicional norteamericano que va saliendo ya del cine, ¿no? Uh-huh. Otra película muy reciente, la de Guerra Civil, uh-huh, pues te va a mostrar también un escenario similar, sí, claro, de mucho conflicto, en donde Estados Unidos ha cambiado y Estados Unidos ha cambiado muy rápido. Uh-huh. O sea, Estados Unidos de los últimos 15, 20 años se va a parecer muy poco a una trayectoria social que ha llevado. Y eso, pues, para nosotros es muy, claro, interesante. ¿Qué otros elementos encuentras en esta película que llamaron tu atención? Mira, a mí me interesa mucho, o sea, claro, lo podemos ver desde una manera muy literal, de una guerra, de un problema cibernético, pero a mí me interesa mucho lo que está pasando en las relaciones entre las familias, ¿no? O sea, me parece muy importante esa relación familiar, porque si te das cuenta, la
carencia que hay en la relación entre la familia va a generar otro tipo de problemas. Y también me interesa mucho la relación que hay entre los distintos grupos sociales. Por ejemplo, en una escena el papá sale a tratar de comprar el periódico, se pierde y se va a encontrar a una persona que habla español, que le pide ayuda y el papá no tiene manera de ayudarla, ¿no? O sea, aunque se le ve en la cara la angustia de no poderle ayudarla, él decide no ayudarla porque no encuentra la manera. Y te das cuenta que un poco lo que te está reflejando la película es, en caso de un problema, cada quien va a estar a su propia capacidad, ¿no? Que un poco lo vimos en la pandemia. O sea, en la pandemia lo que vimos es países con estructuras sociales más sólidas pudieron enfrentar la pandemia de mejor manera. Países en donde el individualismo, el cada quien con sus propias uñas, perdón, literalidad, ¿no? Te mostró que esos lugares tuvieron mayor problema. Entonces, creo que también por aquí aparece una crítica muy, muy aguda a que tú en la película casi no ves gente, pero los lugares están llenos de gente. Entonces, ¿dónde quedaron esas personas? Están en sus casas resguardadas hasta que tengan que salir a buscar los medios y te vas a encontrar una sociedad muy poco cohesionada como para encontrar soluciones a esto. Que me parece que es el otro gran llamado. O sea, más allá de el escenario de guerra, de caos que te pintan, lo que te están pintando es cómo podemos responder nosotros ante los grandes problemas. Sea una guerra, sea una pandemia, ¿qué instituciones sociales tenemos como para que podamos tener estas ligas? Y lo que te presenta la película es muy duro, es muy cruel, porque la película parte de la premisa de que nos odiamos unos a otros, ¿no? O sea, la película empieza con yo odio a la gente. Sí, o sea, convivimos por la necesidad de convivir con compañeros de trabajo. En la familia, pues, nos tratamos de aislar en un momento determinado, pero sí nos enfrenta a una situación del individualismo que existe en donde, como bien lo mencionas, está desde la señora que pide ayuda y que el señor se sigue, la latina, hasta el final el tener que pedirle ayuda al vecino Dani, que es el único que estaba preparado. Y estaremos en esas condiciones, ¿no? Claro. Entonces, al final existe esta necesidad de unos con otros y que tendríamos que estar también preparados y entender las grandes desigualdades que existen en condiciones de racismo, de género, condiciones económicas, en fin, una serie de factores. Prácticamente se nos ha terminado el tiempo, mi querido Alberto, pero algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos ven. Bueno, a ver, como toda película, cada quien la ve, la interpreta. A nosotros, o a mí en lo particular, lo que me ha llamado la atención es todas estas relaciones que puedes observar, que se encuentran, ¿no?, en un mundo donde tenemos mucha tecnología, con el riesgo de la automatización, y por otro lado, que tenemos mucha fractura en nuestras relaciones día a día, con nuestro vecino, con nuestra misma familia, con la persona con la que estamos haciendo un trato, ¿no? Entonces, quizá la reflexión es, bueno, más allá de estos escenarios distópicos, ¿qué tanto estas películas nos llevan a reflexionar que en la base de la sociedad, y como lo van a decir grandes teóricos de la sociología, en la base de nuestra sociedad está la solidaridad? Entonces, si hemos crecido, si hemos avanzado como sociedad, es porque lo que nos ha unido es la solidaridad. Y que tanto ese cemento es indispensable para nuestra sobrevivencia como raza en este universo, ¿no? Alberto Abad, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura al Derecho. Encantado, Diego. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan un buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.